Hola. Ya, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy día seguimos con la secuencia de capacitaciones para los ELEAM a nivel nacional. Y tenemos un gran tema hoy día. Tenemos el tema de reactivación física, ¿ya? Y para presentar este tema nos acompaña Francisco Vargas. Él es kinesiólogo de la Universidad Pedro Valdivia. Hizo un magíster en kinesiología, gerontológica y geriátrica en la Universidad San Sebastián. Es docente en múltiples universidades y actualmente trabaja como kinesiólogo en Fundación Las Rosas. Como pueden ver, tiene una amplia experiencia con personas mayores. Y bueno, lo voy a dejar a él para que pueda exponerle sobre este gran tema de reactivación física. Y por supuesto, ustedes puedan ir aclarando dudas y bueno, cualquier duda que salga la van anotando como siempre en el chat. ¿Ya? Bueno, estas preguntas les voy a pedir como siempre que las hagan como desde las 6:30 en adelante para que no vayan quedando arriba, ¿ya? Y las podamos ir anotando para después hacérselas a Francisco. Así que Francisco, te dejo para que puedas exponer. Muchas gracias, Paula. Bien, vamos a comenzar con este interesante tema, como decía Paula, de este protocolo de reactivación física. Como ella comentaba, cualquier consulta la pueden ir escribiendo en el chat para que la resolvamos al final. Voy a compartir pantalla. Paula, ahí tú vas a estar atenta con ir aceptando la gente que aparece en el camino, ¿cierto? Porque veo que se sigue conectando gente. Voy a silenciar los micrófonos. Ahí creo que me escuchan igual a mí. Sí. Bien. Vamos a compartir la presentación. Bien, si me puedes confirmar, Paula, que se ve la presentación. Sí, Francisco, se ve bien. Súper. Sí, fantástico. Bueno, el protocolo de reactivación física vendría teniendo la importancia de todo el contexto en el que nos encontramos. Todos ustedes trabajan en el ELEAM, yo también, y tenemos esta experiencia post-COVID, ¿ya? Para contextualizar un poco, vamos a empezar hablando del contexto nacional en el que nos encontramos, donde vamos a ver que se espera que en unos años más las personas mayores igualen en cantidad a las personas menores de 15 años, ¿ya? Ha habido un cambio en lo demográfico que ha superado todas las expectativas. Hace años atrás se proyectaba que esta cifra de personas mayores a nivel nacional fuera aproximadamente de un 17% para el año 2025-2030 aproximadamente, y esa cifra se alcanzó aproximadamente antes del año 2020, como en el 2018. Entonces, de a poco hemos ido como aumentando dramáticamente y nos encontramos con que ya somos un país envejecido. Bueno, hay mucha importancia en todos estos protocolos que van en el fondo dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en general y en este caso de nuestros residentes, ¿ya? Porque la expectativa de vida ha ido aumentando con el tiempo, pero lo importante no es solamente que sumemos años, sino que también vayamos sumando calidad de vida a esos años. No sacamos nada con que las personas mayores vivan mucho más y lleguemos a los 100, 120 años, pero con una calidad de vida más empobrecida. Tenemos que contextualizar también todo este tema del COVID, ¿cierto? Quedan múltiples secuelas, no solamente podemos definirlas en torno a lo que produce el COVID como tal, sino que se han descrito en varios estudios cómo posterior a esto se genera una especie de síndrome, ¿ya? Como de un COVID más persistente, si bien la persona ya ha superado esta como invasión primaria por el virus. Luego, y yo creo que todos han tenido experiencia en esto, hemos visto cómo pre-COVID y post-pandemia nuestras personas mayores y los residentes de estas instituciones se han ido deteriorando con el tiempo.
y ha cambiado mucho la tipología muchas veces de los hogares, ¿ya? Residencias donde teníamos un gran número de personas mayores que quizás eran más autovalentes o semivalentes posterior a la pandemia, han quedado en situaciones de encamamiento o de una dependencia mucho más severa. En el lugar donde yo trabajo principalmente se ha dado ese cambio, ¿ya? Actualmente tenemos más personas en sillas de ruedas, tenemos más personas ya con una dismovilidad de lo que vamos a hablar más adelante, más personas deterioradas en general, ha disminuido su desempeño físico como a nivel global, ¿ya? Para ir entrando en lo que vendría siendo el protocolo propiamente tal, tenemos que saber qué son las actividades de la vida diaria. Son todas estas cosas, estas actividades en las que las cuidadoras principalmente asisten día a día a nuestros residentes. Principalmente en estas instituciones vamos a encontrar estas actividades de la vida diaria básicas e instrumentales que son las que más se van a desarrollar, ¿ya? Las básicas que tienen que ver con todo lo que permite el autocuidado, como el alimentarse, la ducha, el baño, la limpieza, el aseo menor, es decir, el poder quizás peinarse, lavarse las manos, etc. Y la limpieza mayor que tiene que ver con el higiene, el manejo de el baño, ya el aseo de la zona genital, etc. Y las actividades que son más instrumentales, que son un poco más complejas, que por ende no todos los residentes quizás las van a poder realizar, pero que tienen que ver con preparar los alimentos, la limpieza del hogar, etc. ¿Ya? Las actividades de la vida diaria que son más avanzadas tienen que ver con cómo esta persona participa a nivel de la sociedad. Y ahí es donde quizás en este caso las residencias no las vamos a poder ver y analizar tanto, pero las otras dos principalmente sí. Entonces, una vez enmarcado esto, podemos ir entendiendo cuál es el foco de este protocolo de reactivación física, que lo vamos a ir desarrollando a medida de la presentación. Quise poner esta imagen que es de un estudio que habla de cómo las actividades de la vida diaria, en el fondo, se describen más como un medio que un fin. Muchas veces nosotros en rehabilitación y todo el equipo, no solamente de salud, sino que las cuidadoras también, pensamos que el fin de las labores que realizamos tienen que ver con que la persona logre tener esta como actividad de la vida diaria. Pero muchas veces esta misma actividad y tratar de que la persona mantenga el mayor nivel de independencia dentro del contexto en el que se encuentran estas actividades de la vida diaria, nos sirven para mantenerlas y para mejorar en el fondo y optimizar otras capacidades físicas, ¿ya? No son solamente, como les decía, la meta a seguir, sino que también nos sirven como herramienta terapéutica, si lo queremos llamar así. Por eso tenemos estos ejemplos acá, como sale esta actividad del comer, que vendría siendo esta actividad básica de la vida diaria, y cómo tenemos estos efectos o beneficios con el mantenerla, ¿ya? Que se mantiene la movilidad de la extremidad superior, por ejemplo, la prensión, la coordinación de la mano a nivel con el ojo para poder llevarse la comida a la boca. Claramente vamos a tener ciertos riesgos, como por ejemplo que la persona se pueda ensuciar, que se pueda atorar, que se pueda quemar, que también esto, quizás esta actividad la va a realizar de una forma más lenta, pero nosotros generando ciertas adaptaciones, en el fondo vamos a tener el gran beneficio de que la persona mantenga esta actividad y todos los que salen como beneficios físicos descritos ahí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Quizás que la comida no esté tan caliente, se puede utilizar una bombilla y se pueden utilizar otras adaptaciones dependiendo el contexto y todas estas evaluadas por el equipo de salud. Después, al final, vamos a ir viendo algunas imágenes de ciertas adaptaciones que se pueden hacer a nivel como de ayudas técnicas. Vamos entrando ya a conceptos un poco más específicos, pero que tienen que ver con este protocolo, y es que la dismovilidad ha aumentado mucho, como hablábamos en las diapositivas anteriores, en nuestros residentes. ¿Qué vendría siendo la dismovilidad? Es un síndrome geriátrico, ¿ya? Es decir, una condición que padecen las personas mayores de forma exclusiva, y hemos transicionado de esto de la inmovilidad o la postración, que ya no son términos que no se utilizan. En realidad la inmovilidad hace alusión a que no hay movimiento, a que la persona no se mueve. Y en realidad siempre hay un grado de
movimiento. Siempre la persona está en un constante movimiento. Y la postración también es un poco peyorativo, la verdad, el término. Por eso se utiliza más el término actualmente de encamamiento, cuando las personas están en estos estados de dependencia más severa. La podríamos describir entonces, como dice ahí, como esta molestia, dificultad o imposibilidad para mover parte del cuerpo o trasladarse, ¿cierto? Esto puede ser secundario a una condición aguda, ¿ya? Que puede ser de origen biológico o puede ser mental, social, espiritual, funcional. No siempre la razón va a ser física, como que la persona quizás tuvo una caída y secundario a esto se pudo haber desmovilizado. Sí, pero tenemos situaciones en lo mental y en otras aristas que también pueden generar esta dismovilidad, como por ejemplo una demencia. Claramente esto va a afectar a la calidad de vida y es donde va a tener el mayor impacto y es lo que tenemos que tratar de evitar. Y tenemos esta etapificación, que es del doctor Dinamarca y está incluida en este protocolo y la tenemos que aprender muy bien para que todos que somos parte del equipo podamos en el fondo, hablar el mismo lenguaje. Bueno, tenemos estas etapas y la clasificación de Dinamarca lo clasifica en cinco. Creo por ahí, Paula, que alguien como que se le está moviendo un poco el mouse o algo porque se están haciendo unas líneas en la presentación. Bueno, para continuar, tenemos esta etapificación, que es bastante simple, nos divide las etapas de la dismovilidad para poder identificarlas en cinco, ¿no? Tenemos de la 1 a la 5 y tenemos subetapas de la A a la B. Entonces tenemos que la etapa 1 se categoriza a una persona que la mayor cantidad del tiempo durante el día está en una etapa de bipedestación, es decir, que se desplaza, camina, etc. En la etapa 2 vamos a tener las personas que pasan la mayor cantidad del tiempo del día sentados. Y las etapas 3, 4 y 5 tenemos a las personas que permanecen en un estado de encamamiento. Y ahí tenemos ciertas distinciones. En las subetapas A, en general, para que lo entendamos, vamos a tener personas mayores que pueden realizar ciertas acciones sin ayuda. Por ejemplo, en la etapa 1A serían personas que caminan sin ayuda, versus la subetapa B, 1B, que son personas que igual bipedestan, que caminan, pero que necesitan, por ejemplo, una ayuda de un tercero, necesitan una ayuda técnica o necesitan apoyarse de alguna baranda o de algún mueble, por ejemplo. Tenemos la etapa 4A, por ejemplo, que corresponde a una persona que permanece la mayor parte del día acostado, pero tiene capacidad de movilizarse en la cama. La A, esta persona va a cooperar un poco, puede movilizar ciertas extremidades, pero puede realizar los giros sin ayuda. Pero tenemos la subetapa B, que esta persona puede movilizar un poco sus extremidades superiores e inferiores, pero va a necesitar ayuda para realizar los giros. Entonces ahí, si pueden ver la imagen, se van a dar cuenta cómo dividimos estas etapas. Y la idea es que en las fichas y en este protocolo podamos ir categorizando a las personas. Parte de la responsabilidad de esto va a ser principalmente de los kinesiólogos de las residencias, también ahí ayudados de los terapeutas ocupacionales, donde vamos a tener esta categoría. Y en base a esto se van a hacer ciertas recomendaciones que tienen que ver con nuestro protocolo. Para continuar, vamos a hacer hincapié en otro punto que es muy importante, que es otro síndrome geriátrico que vendría siendo la sarcopenia. Y cómo esta tiene un impacto que influye mucho en lo que vendría siendo la dismovilidad. La sarcopenia, para que lo tengan claro como concepto general, vendría siendo esta pérdida de la fuerza, pero no solo de la fuerza, sino que también de la masa muscular y del desempeño físico. Entonces, tenemos que tener estas características en una persona mayor para poder definir qué tiene este síndrome geriátrico de sarcopenia y cómo este va a impactar en la dismovilidad. Claramente, una persona con un nivel de sarcopenia mayor, es decir, con una masa muscular más empobrecida, con una disminución más alta en la fuerza y con un desempeño físico muy bajo, lo más probable es que esté más desmovilizada, ¿ya? Ahí abajo salen distintas formas de medición en las cuales no vamos a entrar en tantos detalles, pero si tienen alguna duda la pueden hacer al final. Vamos a entrar derechamente a lo que vendría siendo entonces nuestro protocolo de reactivación física.
¿Cuál va a ser el objetivo de este protocolo a grandes rasgos? Bueno, vamos a tener que orientar al equipo profesional respecto de las acciones asociadas a la reactivación física, con la importancia que esta tiene, sobre todo después de la pandemia. Y estas van a estar dirigidas principalmente a aquellas personas mayores que se encuentren en algún estadio de dismovilidad. Por eso es tan importante tener claro a grandes rasgos qué es la dismovilidad, qué significa que una persona esté dismovilizada, ¿ya? Y cuáles son estas etapas que ya las vimos, que a grandes rasgos es que tenemos una persona que puede caminar y pararse por sí sola, personas que pasan la gran mayoría del día sentadas, pero tienen la capacidad de incorporarse, ponerse de pie, con ayuda o sin ayuda, y tenemos las etapas 3, 4 y 5, que son personas que pasan la gran mayoría del día en cama, ¿cierto? Con distintos niveles de movilidad. Definiendo un poco cuáles son ciertas etapas de este protocolo y el marco en el cual se desarrolla, es que tenemos los usuarios que van a ser estas personas mayores, ¿cierto?, en estas etapas de dismovilidad, ¿ya? ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico en el fondo y la categorización para definir qué actividades y qué roles va a desempeñar cada persona? Va a ser según la tapificación de Dinamarca o el ETADI, ¿ya? Va a ser según estas etapas, que es de la 1 a la 5, y con estas subetapas A y B. Y la evaluación y las acciones del equipo es más que nada la evaluación de los riesgos y qué va a hacer cada integrante del equipo, en este caso interdisciplinario, ¿cierto? Las etapas de parte nos vienen del equipo de salud, en donde podríamos definir este protocolo de reactivación física, es que el kinesiólogo principalmente va a tener que realizar un programa de movilización pasiva o activa asistida o activa según el residente. Hay que realizar las evaluaciones respiratorias, se tiene que realizar un programa de actividad física y psicomotricidad, también de estimulación cognitiva, se debe realizar una evaluación y reentrenamiento también de estas actividades de la vida diaria, prevenir y manejar las escaras, que eso es muy parte del equipo de enfermería, las cuidadoras y TENS, y hay que evaluar y revisar e indicar ayudas técnicas, órtesis o adaptaciones según las necesidades del usuario. Esa es la parte del protocolo que está más relacionada a nosotros como el equipo de salud. ¿Para qué? Para que la aplicación, en la asistencia y en la identificación de qué cosas, qué actividades de la vida diaria podemos fomentar en estos residentes, pueda ser llevada a cabo de una forma óptima. Por ende, no tenemos que dejar de descuidar todo lo que tiene que ver con la rehabilitación física y la estimulación cognitiva. ¿Qué recomendación general tenemos para fomentar esto? Es que todas las acciones a realizar por el equipo profesional, como estábamos hablando, reforzando esta idea, deben fomentar las actividades de ocio y recreación también, dependiendo del estado físico cognitivo lo permita, para mantener este vínculo afectivo, familiar, personal, con sus pares. Entonces la idea es que nuestros residentes participen, idealmente lo más posible, dentro de esta comunidad que formamos todos nosotros, que finalmente pasamos a ser como una familia para ellos. Hay muchas personas que no tienen red de apoyo. En nuestro hogar, por ejemplo, hay ciertas personas que mantienen ciertas actividades y se pueden incluir en la cocina, con labores simples, como a veces pelar alguna fruta, alguna verdura, mientras siempre eso esté supervisado por el equipo de salud y que esté indicado de que la persona sí lo puede realizar sin ningún riesgo. Hay otras personas que se les puede dar la tarea y el encargo de que rieguen quizás algún sector del jardín, por ejemplo, y esta actividad va a estar también supervisada por alguien quizás, dependiendo de cuál sea la indicación del equipo de salud. Entonces ahí es donde vamos escalando esto, no solamente al ejemplo que vimos de una persona que está más encamada, sino que podemos tener el ejemplo de una persona que vive de esta y camina de forma independiente. Tenemos que ver entonces qué actividades ya de la parte instrumental puede realizar esta persona, porque lo básico quizás lo puede realizar de forma independiente. Entonces tenemos que ver cómo la integramos a nivel de esta comunidad para que su día a día tenga tareas que sean significativas. Y no simplemente sean las tareas básicas de alimentarse, vestirse, bañarse, etcétera, sino que tenga un rol en esta comunidad. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Que las personas que están encamadas se deben simular la realización lo más posible de las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Hay que favorecer el traslado al baño. Yo sé que muchas veces es difícil,
Hay personas que utilizan pañal porque tienen algún grado de incontinencia, pero muchas veces son personas que pueden contener y alcanzar a ir al baño. Entonces, dentro de lo posible, siempre tenemos que tratar de que para que esta incontinencia no avance, no se instaure, si la persona tiene la capacidad de avisar, tiene la capacidad de desplazarse, pero quizás de forma supervisada para poder ir al baño, ahí es donde el equipo profesional también va a definir qué actividades y en qué partes de esta actividad la persona necesita más o menos supervisión o asistencia, pero hay que tratar de fomentarlo, hay que tratar de favorecer que la persona utilice el WC, ¿ya? Al igual que dentro de las capacidades remanentes, cualquier otra actividad como la alimentación, el baño, la vestimenta, etc. Bueno, al igual que el tema de la deglución, que eso muchas veces está visto por el fonoaudiólogo y por la parte de alimentación y nutrición que ve los regímenes, ¿cierto? Y acá quise dejar algunas imágenes para que las vayamos revisando, que esto ya es parte de los equipos de salud, de repente ahí kinesiólogos quizá y terapeutas ocupacionales. Esta guía les puede servir, quizás muchos ya la conocen. A veces se puede hacer como con los alumnos, ya que tenemos muchas veces internados de instituciones, de universidades o institutos, que se pueden ahí generar ciertas actividades para que se fabriquen estas ayudas técnicas que vendrían siendo a bajo costo. Entonces, por ejemplo, acá lo que tenemos es un abotonador con un mango, que muchas veces la motricidad fina de los residentes no permite que se puedan abotonar pantalón, camisa, chalecos, etc. Y acá tenemos con este pasador que el botón va ahí en el ganchito y tiene un mango que en el fondo permite que sea una prensión más gruesa y no esta pinza fina con el botón y pueda pasar el botón para el otro lado de, el agujero, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, otro adaptador para los cordones de los zapatos, que por la misma razón hacer el nudo muchas veces es difícil, pero que quizás con esta adaptación de poner un alambre dentro de los cordones, de una forma que la persona no se vaya a lesionar, podemos generar que esta actividad de usar el calzado, la persona lo haga por sí sola. Porque quizás la única razón por la cual en esta actividad la persona mayor necesita asistencia y esto baja su nivel de funcionalidad, es porque no puede atar los cordones. Pero quizás si generamos esta adaptación, la persona lo puede hacer de forma completamente independiente. Y ahí ya tenemos como un punto ganado en estas intervenciones que van enfocadas en el protocolo de reactivación física. Acá tenemos un atril de lectura, por ejemplo, para fomentar otras cosas, ya esta participación en el fondo y esta actividad de ocio, que tiene que estar presente también, para que la persona quizás no tenga que sostener el libro. Acá tenemos un cubierto adaptado, donde aparte de ponerle un mango, que este mango puede ser como un mango de bicicleta, se pueden usar varias cosas, que en el fondo le dé un grosor y la persona pueda empuñar el cubierto y no tenga que tomarlo con una motricidad más fina. Y aparte se le hace esta curva para que la persona se pueda alimentar sola. Y quizás la actividad se puede ver bastante favorecida en cuanto a su nivel de dependencia solamente con esta adaptación. Entonces tenemos que generar más facilitadores pensando en quizás las barreras que podamos tener a nivel ambiental. Acá tenemos un plato adaptado donde muchas veces quizás la persona puede botar la comida y por eso las cuidadoras muchas veces tienen que terminar asistiendo de forma total la actividad y darle la comida en la boca a la persona. Bueno, con esta adaptación que puede ser una fuente como un cobertor de platos de microondas, uno lo corta, se pega en esta otra superficie y ahí se puede servir la comida y con un trastorno motor, algún problema en la coordinación, cualquier alteración que en el fondo no le permita a la persona alimentarse por sí sola por ese problema, se puede ver solucionado con esta ayuda técnica. Y finalmente tenemos esta rueda de giro, que es una tabla que se le ponen estos antideslizantes, se pone un eje central donde en el fondo se pone en los pies, por ejemplo, de la silla de ruedas. Esto es una gran ayuda para las cuidadoras muchas veces que tienen que constantemente a veces estar pasando a las personas del sedente al bípedo para poder trasladarlo al baño, de la cama a la silla, etcétera, etcétera. Y la persona tiene que ponerse de pie sobre esta estructura. Como tiene un eje central, esto va a permitir que la persona gire.
puede evitar en el fondo que la cuidadora tenga que hacer tanta fuerza o que la persona mayor se pueda caer en el proceso al generar algún tipo de desestabilización, al generar el giro. Y bueno, finalmente podemos, aquí vamos a nombrar cómo podemos articular muchas veces con la red sociosanitaria. No tenemos que olvidar y esperando que todo esto de la pandemia y del COVID vaya desapareciendo en gran medida y que nos permita volver a realizar ciertas actividades que antes se realizaban. Donde yo trabajo, por ejemplo, antes de que estuviera todo esto de la pandemia, habían algunas residentes que se hacía esta actividad significativa y acompañaban, con acompañamiento de la terapeuta ocupacional, a la feria, por ejemplo, y compraban ciertas cosas. Personas que, claramente, bajo evaluación del equipo de salud, mantienen cierta habilidad para manejar su dinero y poder administrarlo. Está el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que si bien la tipología de nuestras personas mayores, lo más probable es que haya cambiado mucho y no puedan participar de este programa. Tenemos los clubes de adulto mayor que pertenecen y se aplican dentro de las mismas residencias. Lo ideal de estos clubes, por eso les puse ahí, es que sean con una personalidad jurídica. Formar un club dentro de, le da una, dentro de la residencia le da un significado a la participación y un significado a la pertenencia del lugar a nuestras personas mayores. Pero el que tenga personalidad jurídica nos da todos los beneficios de que ellos como entidad puedan postular a distintos fondos para realizar distintas actividades de folclore, de ejercicio, postular algún implemento que falte, etc. También pensando en que más adelante pudiese disminuir todo el tema de la pandemia, tenemos ciertos convenios y ciertas postulaciones que se pueden hacer a Sernatur para ciertos viajes a ciertos lugares como turísticos a nivel de, bueno, esto es a nivel de todas las personas mayores, tanto autovalentes como semivalentes pueden participar. Y también los convenios con instituciones de educación, no solo de salud por los internados que muchas veces van a ser por las universidades los alumnos, sino que también todo este tema de la intergeneracionalidad que se ha estudiado, que genera muchos beneficios a nivel de los adultos mayores, de que puedan tener participación con otras generaciones, con alguna escuela de niños que quizás pueda ir de repente a familiarizarse con las personas mayores, ya estudiantes de enseñanza media que vayan a realizar alguna actividad, les pueden realizar un bingo, se pueden hacer distintas cosas. Y esto en el fondo nos conecta como residencia con la sociedad, no nos aísla, no somos un lugar cerrado donde están estos residentes como en este estado de dismovilidad y de deterioro y que no se vinculan con el mundo externo, ¿ya? Sino que los vinculamos con la realidad y todo lo que sucede afuera y con el resto de las personas que forman parte de la sociedad. Entonces es muy valioso como tener presente eso y esperando que vaya pasando el tema de la pandemia, podamos retomar estas distintas actividades. Eso, Paula. Les doy las gracias por su tiempo. Ahora creo que podemos pasar a las preguntas. Estamos como bien en el tiempo. Sí, súper Francisco, muchas gracias por tu presentación, súper clarita, con harta información que ir procesando. Así que voy a abrir la palabra en el chat. No hay consultas, lo único que les digo es que todas las grabaciones con la presentación y los protocolos están disponibles en la plataforma ELEAM Chile. Ya de ahí pueden acceder a esta grabación completa y a la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario, sugerencia, quiere contar algo sobre este tema. Dejo abierta la palabra para que puedan hacer la consulta. Claro, algo en lo que puedan aportar desde su experiencia, porque acá entiendo que están equipos de distintas partes del país y muchas veces yo soy de Santiago, pero en las zonas rurales hay muchas experiencias que son locales. Exacto. Ahí Daniel abrió el micrófono, no sé si ahí lo bajo. Ver, vamos a ver si hay dudas acá. ¿No tienen dudas? ¿Algo que les haya ocurrido a ustedes o con sus residentes?
A ver, no sé. Lo otro es a lo mejor poder explicar como por segunda vez, porque como tú decías, esto de poder ir anotando esta secuencia en la ficha clínica, cómo hacer el paso a paso. Bueno, a Irma igual levanto la mano, no sé si querrá hacer alguna pregunta. Sí, ¿me Hola, escuchas? Irma. Sí. Sí, Sí, me Irma. escuchas. O sea, agradecer la presentación bastante clara. Solo como dice Francisco, que para la región es no distinto, pero es diverso cómo tenemos que trabajar. Y en esto, en lo que presentabas, por ejemplo, lo mismo que significa la valoración geriátrica integral en nuestros hogares. Cuando no tenemos, por ejemplo, la totalidad de los profesionales que pueden intervenir en esta evaluación, de todas maneras, considero que es muy importante porque si no, no podemos enfrentar la situación particular de cada adulto mayor. Entonces, creo que eso para mí resultó importante, valioso y agradezco la presentación. Muchas gracias, Irma. Correcto. Muchas veces tenemos esas problemáticas de que en las residencias no está a veces la planta completa de profesionales. Muchas veces por uno u otro motivo no hay fonoaudiólogo o no hay terapeuta. Por eso son importantes estas capacitaciones porque a veces, y eso existe dentro de los equipos interdisciplinarios, y uno trabajando con personas mayores tiene que saber como de todo un poco. Entonces, a veces, claro, hay que tratar dentro de lo posible sin cometer un intrusismo como a nivel profesional, pero de suplir ciertas necesidades, porque las personas mayores de repente van a tener problemas de deglución igual. Entonces, tenemos que tratar de, si no hay fonoaudiólogo, de dar ciertas indicaciones, por lo menos en lo general, para que no tengamos problemas en el desempeño como del día a día de esta persona mayor y generar algún riesgo. Así que, sí. Es muy importante, yo creo que la gran mayoría de las residencias de a poco han ido generando, tienen como este énfasis y esta importancia en tratar de incluir a todas las partes del equipo profesional. Entonces, de a poco eso quizás se va a ir homologando. Súper, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta o alguna experiencia diferente en su residencia que nos quiera comentar? Por acá Benjamín dice que normalmente el Seremi dice que los adultos mayores no deben tener contacto con artículos cortantes, ya sean cuchillos en la cocina o incluso con cortaúñas. ¿Ya? Eso si bien es verdad, pero claro, siempre está la consigna como del equipo de salud de que esta actividad debe ser supervisada. Bajo la supervisión de alguien del equipo no hay ningún problema, siempre y cuando esto por lo mismo debe estar anotado en las indicaciones según este protocolo en ficha, que finalmente recuerden que la ficha es como nuestro resguardo legal. Entonces, sí, el equipo de salud, las distintas partes que lo compongan según esta actividad, puedan evaluar y están justificados en las evaluaciones que esta persona tiene y pueda tener acceso desde lo físico y lo cognitivo a estos implementos y de todas formas, supervisado, lo puede hacer. ¿Ya? No es que la persona vaya a manejar el implemento por sí sola, ¿ya? Pero siempre se puede supervisar. Hay otra adaptación que sale en esta guía del CETRAM, que se pega el cortaúñas de una forma segura a una tabla. Entonces la persona solamente tiene que poner como el dedo y lo presiona. No tiene que tomar el cortaúñas con una pinza. Entonces eso ya facilita la actividad y de todas formas se puede dejar indicado que esta misma actividad sea supervisada. Esto no quiere decir que la persona va a tener como la tablita con el cortaúñas, con el elemento cortante en el fondo a su disposición, quizás en su velador, pero sí la cuidadora se lo puede facilitar y ya no tiene que ella cortarle las uñas, sino que la puede ir guiando para que la persona lo haga sola. Y eso ya le da una independencia en esta actividad. Sí, entiendo que los protocolos y las grabaciones van a estar en la página, ¿cierto, Paula? Sí, ahí les puse la página en el chat, eleamchile.cl, se van subiendo todas las grabaciones, las presentaciones y los protocolos. Súper. Igual cualquier duda o consulta, siempre van a estar la supervisora en donde se pueden ir comunicando para que ellas igual vayan aclarando dudas sobre esto. Así es. ¿Más dudas, experiencias,
consultas. De gran ayuda las fotografías que mostraste al final, que de repente no se le ocurre cómo poder ir haciendo un poquito más fácil las acciones del día a día. A uno le falta creatividad. Bueno, claro. Sepan que ahí en la guía, yo solamente puse la ayuda, o sea, la foto de la ayuda técnica, pero está todo el manual como de confección. Hay otras ayudas como unos calzadores que se pueden hacer y en la misma guía están las plantillas, como la imagen de la figura a seguir que uno puede recortar para el plástico, para armar como el calzador, por ejemplo, o hay una ayuda para que la persona se pueda poner los calcetines sin tener que agacharse tanto, y hay varias cosas y está todo es como el manual de cómo hacerlo, ya no es solamente la imagen, así que si lo pueden revisar de repente ahí los equipos de salud para producir alguna de ellas, sería genial, porque es bastante fácil, la verdad. Super. Hola, soy Cecilia del Hogar San Expedito. Hola, Cecilia, la escuchamos. Hola, mira, mi consulta es si ustedes tienen alguna red donde dirigirse para conseguir estudiantes de práctica para que les vengan de kinesiología, para que les vengan a hacer alguna actividad física, ya sea pasiva o activa, a nuestros residentes. Ya, Cecilia, ¿usted de qué localidad es? Aquí Santiago, San Expedito. No, de Santiago. Sí. Perfecto. Dentro de lo que yo manejo, generalmente en las instituciones, debiese de haber como un encargado de coordinación de campos clínicos, se llama. Porque en el fondo, para que lleguen estudiantes a la institución, se debe hacer un convenio entre la institución de salud y la institución de educación superior. Y eso se firma un convenio con las formas en el fondo de cómo se beneficia el centro y la universidad. Es todo un tema dentro del papeleo, dentro de lo cual pueden llegar alumnos. No es solamente como que se hable con la institución y pueda mandar a los alumnos. Tiene que estar todo regulado bajo un marco y ellos tienen que estar supervisados. Porque recordemos que cualquier práctica y atención en salud en el fondo, si no está siendo supervisada, es ilegal. Ninguno de ellos puede, en el fondo, atender a una persona mayor porque todavía no tienen el título. Todo esto tiene que ver con la superintendencia de salud. Entonces, si usted tiene ahí a algún encargado, director técnico, lo que sea, que quizás pueda de repente comunicarse con alguna institución, mandar algún correo, alguna universidad, instituto, lo que sea, decirles interesa como formar un convenio de campo clínico, que se llama, con la residencia. Así es como se pueden hacer como los nexos. Una consulta, ¿solo el director técnico es el que puede hacer el nexo con alguna universidad como para firmar un convenio? ¿O puede ser la representante legal del hogar? Claro, sí, tiene que ser alguien como con algún peso de responsabilidad dentro de la residencia. Puede ser la representante legal, puede ser el director técnico, dependiendo, porque en las distintas residencias hay distintas figuras. Algunas residencias tienen como directores más administrativos o personal como de recursos humanos. Ahí es muy relativo como quién es la persona que se puede encargar de eso. Ya, perfecto. Es que acá la función del director técnico no... la verdad es que no es muy eficiente. Pero eso, por eso era mi consulta. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, eso es autogestión nomás, así que espero que encuentren. Muchas gracias. A usted. Súper. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? ¿Experiencia? Ahí está, Sandra. Bueno. Francisco, no sé si te queda como algo, ¿no? Por ahora no, Paula, la verdad. Espero que de a poco este protocolo se pueda ir implementando en el fondo y eso, el mensaje y el refuerzo de que les quede de la presentación es esto, tratar de fomentar la independencia de nuestras personas mayores para que tengan principalmente mayor calidad de vida. Es eso. Creo que ese es el gran mensaje, como pensar que no solamente sumen años, sino que darles calidad de vida y que participen en el fondo en esta familia que ellos forman dentro de las residencias, porque pasamos a hacer eso muchas veces, como su familia. Entonces,
O sea, que en estricto rigor es su casa. Exacto. Súper. Hay Fundación San José, no sé si tiene una duda o se le levantó la manito. Hola, buenas tardes. Hola. Mire, yo quería contar nuestra experiencia. Somos la tarde de Fundación San José de Cabildo. ¿Ya? Ya. Ya, igual llevamos harto años trabajando acá con un adulto mayor y acá, bueno, igual vienen kinesiólogos, vienen fonoaudiólogos a trabajar con los adultos mayores. Igual acá de repente los ponemos los adultos mayores a pelar agua, todas esas cosas. O sea, gracias a Dios, acá vienen a trabajar con los adultos mayores. Lo hacen hacer ejercicio, lo hacen pintar, armar bloques, entretener a los adultos mayores. Qué bueno, qué bueno. Sí, pues como decía la otra señora, igual acá vienen alumnas en práctica de la Universidad Santo Tomás. Vienen TENS a hacer su práctica acá. Igual ellas ayudan harto con el adulto mayor porque ellas igual vienen a aprender. Vienen claro. ¿Mm? Y eso. Buenísimo. Muchas gracias por el aporte. Súper. Sí, creo que es importante, como les decía, ir significando las actividades que pueden realizar las personas mayores dentro de su casa, como decía Paula, porque finalmente somos eso, pues somos su casa, somos su familia. Y llevarlo un poco también a la experiencia de lo que sería para nosotros. O sea, piensen el día a día, que no nos aburriríamos, ya las personas mayores también se aburren, también necesitan actividades lúdicas, actividades con cierta responsabilidad también de repente, dentro de lo que se los permita su estado cognitivo y de salud, para sentir que pertenecen a un lugar, porque si no simplemente estar día a día como con las actividades básicas de comer, vestirme, levantarme, me acuesto y así días y días consecutivos, se hace como agobiante. De ahí los problemas de depresión en las personas mayores tienen harta prevalencia. Entonces, son hartas las aristas que podemos analizar como solamente con darle actividades a las personas mayores y tratar de fomentar la independencia. No solamente va a impactar en el lado físico, ¿ya? Súper. Bueno, entonces vamos a ir finalizando esta. ¿Ahí, Víctor? ¿Está levantando la mano? A ver, lo voy a reactivar el audio de acá. Ahí. Ahora. Sí, ahí sí. Ya. Yo soy Pilar, soy la dueña de nuestra residencia, Nuestra Señora del Pilar, de acá de La Reina. Y quiero ayudarles un poquito. Acá hay varios adultos mayores que ellos participaban en el SIAM, que es un programa que tiene la municipalidad, donde le hacían mucho ejercicio, escritura, y bueno, yo empecé a copiar lo mismo, porque con la cosa de la pandemia, y se me ocurrió el mandala, también el puzzle. ¡Qué bueno! O sea, yo aprendí con uno de ellos, aprendí el puzzle. Buenísimo. Y a veces no es muy necesario, o sea, sí es necesario, el kinesiólogo, pero también hay movimientos que uno puede aprender en Google, sobre todo para las personas que están postradas. Ah, porque a mí me pasó que aquí le llegó a una persona que le traían una terapeuta ocupacional, y cuando yo me alejé un rato de ella, de repente me grita porque era pasar un cordón por una bolita a una persona postrada. Ella sí lo hacía, pero de repente tenía la bolita en la boca. Claro. Sí, hay que tener y mucho. La chica no supo qué hacer. Sí, es que por eso es importante que los profesionales nos capacitemos en adulto mayor, porque no siempre con el pregrado uno tiene las herramientas necesarias para abordar a este tipo de personas. Exactamente. Bueno, yo llevo 30 años cuidando adultos mayores y he aprendido mucho.
mucho, y si no es porque tenemos todas las cosas acá, la bolita, no sí, sé. A veces, muchas veces son las ganas, cuando uno no tiene los recursos, o no solo los recursos, sino que por cosas del contexto, que puede ser de algún momento, un año, qué sé yo, que no está el profesional indicado, uno no puede quedarse con eso y bueno, entonces no se mueven los residentes, no hacen ejercicio. Exactamente. Si uno puede, todo suma en el fondo. Es mejor siempre claro, que hacer nada. Yo compré las winchas, por ejemplo, esas plásticas, claro, a todos, a los postrados igual, los que le pudimos mover las manitos. Qué bueno, las pedaleras. También tenemos esas cosas de que venden ahí en el Antena 3, que son re baratas, pero claro, te ayuda bastante. Sí. Porque a las personas postradas que están moviendo dedo por dedo, entonces... Pero a veces esa cosa de los kinesiólogos en práctica no es por desmerecer nada, pero no hay mucha responsabilidad. Porque hay todo. Y es por eso también que estas capacitaciones están dirigidas a los cuidadores de trato directo para que tengan esta experiencia, para que nos comenten cómo lo están haciendo ahora, pero que también se vayan capacitando en los contenidos y vayan aprendiendo, como dice usted. Exactamente. No tienen que todos los porque cualquier cosa, las barreras te sirven de los pasillos, te sirven para hacer el ejercicio, sentadilla, bueno, yo tengo la fortuna que tengo una terraza que tiene como pasamanos, pero es la reja, y ahí los pongo y hacemos todo ejercicio. Buenísimo. En la mañana hacemos una actividad y terminamos con el puzzle después del té. Excelente. Pero hay muchas cosas básicas que uno las tiene, por ejemplo, la sábana, pegarla, o sea, amarrarla en la punta del catre clínico o de la cama y hacerle la fuerza como levantarlo y tomando ella o la persona la sábana. Claro, para que se incorporen. Exacto, para hacer el movimiento también, que porque claro, ahí ya no se lo escaran y todas esas cosas. Exacto, sí. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias por la experiencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradezco la convocatoria, agradezco que estén aquí, que tengan muchas ganas de aprender. También agradezco a Francisco por la exposición y el contenido que nos entrega. Y bueno, nos vemos la próxima semana con otro tema. Ahí les va a llegar el correíto con la convocatoria y con el tema que vamos a tratar. ¿Ya? Muchas gracias y que les vaya súper bien. Cualquier cosa ya saben a través de la supervisora. ¿Ya? Así que estén súper. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. A ustedes, que estén bien. Chao, chao. Chao. Ya. Adiós. Chao. Chao. Chao, gracias por todo. Chao, San Expedito presente. Chao. Chao, hasta luego. Oh.